Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Cogotí 18 se llama aquí. Empecé de 11 años a hacer esto porque lo necesitaba yo, porque cuando ensillaba me caía de los animales. Fui, corté un sauce y hice un par de estribos. Y me quedaron buenos, y de ahí empecé. Ya cuando tenía 15 años ya era más o menos un profesional, ya que los hacía bien los estribos. Ya. Y empecé pues, hasta la época. Después me fui a Calama, allá me buscaban a mí, para que le hiciera la herradura, que le hiciera los estribos, los atarajes de guaso. Y hay pura espuela de Jano Cepeda y pura estribo de Jano Cepeda. Y todo Cogotí, donde usted diga, ni Yapel, en todas partes, puro estribo chura mío. Si era hecho millones de estribos. Uno tiene que procesarlo en el agua sus 3-4 meses, para que le salga, se purifique el palo y se apriete, se aprense el palo. Y bote toda la tinta y el palo ahí no se parte. Yo trabajo el quillay, lo traigo de Ramadilla. Naranjo lo pido de cualquier lado, saucera, barranca, cuando ya el naranjo se seca o ya no da fruto, me lo compro y yo me lo preparo y hago estribo. El nogal igual, el nogal cuando ya se enferma, se seca, o sea, un poco lo cortan y yo le compro la madera. Y de ahí hago, pero madera buena no, puro las tres tipos. La herramienta la estudié por ver otros estribos cuando llegaban los estribos sureños. Y decía yo, así tiene que ser. No le trabajaba un día a nadie, pues se puede decir de que estuve en el norte, estuve poco tiempo en el norte. Me quise venir a mi tierra. En Barranca tengo su hijo, también me salió guaso y maestro. Me hace la escuela, me hace la... que a lo mejor ustedes van a llegar por allá un día también. Trabaja la pildazo, trabaja en espuela, choca, en el estribo sí que no, porque todavía dice que él estaba por venir para acá para que le diera todas las alternativas para hacer los estribos. Hay tanto dibujo, el copihue, la rosa, el tranco de dibujo que llaman, el abotonado. Y todas las herramientas las hice. Nombre que le pongo yo no hago, yo lo llamo un caracol. Este es la cuchareta, este es el tranco de dibujo, del censo, que aquí también va, de mi hijo. Este es un colchado. Y ahí va la misma cuchareta y esta corrida roja. Ese taloncito es alpaca, estas carapelas son de plata también, que yo mismo las hago. Esto se llama la llanta. La llanta del estribo. Esto también lo hago yo mismo, yo una carapelita que le hago de plata y también. Y de ahí viene lo que es suela, ¿no? Voy a estar accionado ya. Y esto llegar y ponerlo a la montura ahora. Empecé con las espuelas. En herrería lo sabía porque yo era el ayudante de mi padre. Claro, yo superé a mi padre con él también, bueno, no sé, pues éramos cuantos hermanos y fui el único. Dos salimos
maestros, uno que está en Calama, y los otros, y yo. Y de mis hijos, dos maestros también. La rodaja es un riel. Riel. Y tiene que ser riel porque sea una escuela que suene. Existe la picardía de la escuela, para que suene. La escuela tiene que ser trasteadita, tiene que tener una de un son y el otro del oso. Porque qué bueno. Mira esta otra. Ahí hay una buena escuela. Que muchos niños que de la edad mía que ya han dejado de ser guaso porque dicen que se cae, se rinden mucho. Pero yo practico mucho. Guaso me salieron dos también. Uno está en Santiago. Corría con él, la ocasión de correr con él mucho tiempo, lo hice. Lo mejor correr con un hijo o con un hermano. También lo hice.